Esan dute hurbiltzeko alik eta gehien. Igual kamararen aurrean ez dakit, baina. Ondo entzuten da gitarra? Bueno, ba, aurrekoan manegoen sofan, eta hori ateratzen zaizkizula Google-eko berriak. Zuk ez dakizula zer aterako den. Eta, pues, lo típico, ez dakizera ateratzen zen. Real Madrid-eko fitxajeak, ez dakizera. Eta jartzen zuen de repente, libertad digital. Eta ni, bum! Libertad digital. Eta jartzen zuen, ¿por qué gana Bildu? Esto no me lo pierdo. Eta orduan zeuden gizon batzuk, bastante fascistak, esplikatzen zergatik jendeak daukan izugarrizko beldurra Euskal Herrian, eta orduan ba, Bildu buskatzen dute. Eta nik uste dut oso garrantzitsua dela, hemen jente gehiena konturatu da, ja. Hau ez da beldurra, hau ez da zoratuta gaudela, hau da Urkullukein batean arrazoia dauka. Zaten duenean hemen protesta asko dagoela, greba asko dagoela, da, egia da, ze hemen elkartasun handia dago, eta maitasun handia dago. Eta gu gorrotoaren aurrean, ba maitasun handia daukagu emateko herri honi eta behar duen guztiari. Zoratzen ari naizela, hasi naizela, dira usiko analistak zuganako amodioaren berri. Ematerakuan zure begio kreoien lama beroa, ene bihotzak iskaltzen ari delako zoratzen ari naizela. Sinestarazi nahi didate, Labelinen eta Larrosa gorrien pentaloen ordez psikoanalistaren batoi zuriaren, zurea ezen batoi zuriaren fragantzia sasen nahi ez dudalako. Zoratzen ari naizela, ala dirau psikoanalistak, zuipeko ur kantarian ahotz oliaren pareko zitzaidan zure mintzoa. Iru zurito eta lau txupito edanez, gure Espainiak zubi ondoan ezetu ziren. Maite zaitut, maite zaitut, lau txupito eta zure Espainiezeak. Zoratzen ari naizela, ala dirau psikoanalista. Zuipeko ur kantarian ahotz oliaren pareko zitzaidan zure mintzoa. Iru zurito eta lau txupito edanez, gure Espainiak zubi ondoan ezetu ziren. Maite zaitut, maite zaitut, zoratzen maite, maite zaitut, zoratzen maite zaitut. Mila esker Gorka eta zorionak gaur zure urtebetetzea dela badakigulako. Eta zorionak ematen hasita, zorionak zuei guztioi Gasteizen norabide aldaketa finkatu duzuelako. Zorionak Euskal Herria Bildu Gasteizko lehen indar politikoa izatera eraman duzuelako. Ez zaigu ospatzeko arrazoirik falta. Ezker Subiranistak inoizko emaitzarik onenak atera ditu Gasteizen. Urte luzeetako lanaren emaitza da garaipen hau. Euskal Herria Bildu gora doa, etengabe gora, eta gure baloreak mantentzen ditugu. EH Bildu da jendearen eskubideak defendatzen dituena eta eskuinari ateak ixten dizkiona. EH Bildu da Gasteiztarron balore eta nahiak ondoen ordezkatzen dituena. Eta horrela da,
EH Bildu zue guztiok osatzen duzuelako. Zuek zarete EH Bildu, herritik sortu den indar geldiezina. Eta instituzioetan, garena eta nahi duguna ordezkatzeko, zazpi zinegotzi ezin hobe ditugu. Igo daitezela holtzara, edo hurbildu daitezela ona, Maider Uriarte, Xabi Ruiz de Larramendi, Aitziber Salazar, Alberto Porras Titos, Amankai Villalba eta Unai Fernández de Betoño. Eta haiekin batera, nola ez, etor dadila ere, Rocío Vitero. Eguerdion guztioi, eta eguerdion, baina hasi baino lehen, benetan eskerrik asko. Eta ez soilik gaur biltzeagatik, baizik eta eskerrik asko maiatzaren 28an zuen babesa adierazteagatik. Gasteizen, hauteskundeak irabazi ditugu. Ez ahaztu hori inoiz. Hemos ganado las elecciones en Gasteiz. No lo olvidéis nunca. Esto es así. Hemos sido la fuerza más votada. Hemos sido la fuerza más votada y cada vez son más las personas que ven en Euskal Herria Bildu esa herramienta para transformar la vida de la gente y conseguir un mayor bienestar. Tenemos proyecto, tenemos ideas y tenemos equipo y nuestro objetivo es el mismo siempre, mejorar la vida de las personas, porque nosotras sí lo podemos decir, nosotras somos gente honrada, que cree en una Gasteiz mejor, que cree en una Gasteiz progresista y avanzada y vamos a seguir trabajando por esa idea. Porque nos mueven los problemas de la gente y porque hemos venido a las instituciones a hacer política que solucione, no a hacer carrera, como hacen otros. Y hoy tengo que aprovechar la suerte de las últimas palabras que dijo mi compañero Félix en el pleno el otro día. Gu, maitasunagatik, sartu ginen politikan. Herri honekiko maitasunagatik. Y por eso seguimos aquí, para hacer una Gasteiz mejor. Y sí, tenemos que valorar los resultados, porque han sido unos buenos resultados los que hemos conseguido en Gasteiz. Lo decía Arnaldo, que tenemos un cambio, que estamos ante un cambio de ciclo político. Lo hemos visto en Euskal Herria y también lo hemos visto en Gasteiz. Hemos sido la fuerza más votada. Que no se nos olvide nunca, que nunca se nos olvide. Más de 24.800 personas depositaron su papeleta en la urna para votar al Ayuntamiento a Euskal Herria Bildu. Es la cifra mayor que nunca hemos obtenido. Y esto nadie nos lo va a quitar. Y ganar en Gasteiz es un hito histórico, pero conseguir 7 concejales y concejales también es un hito histórico. Y tenemos un gran proyecto y un gran equipo para poder seguir trabajando. Por fin somos 7 concejales y además esta mañana hemos tomado acta, hemos dicho que sí a ser concejalas y lo decimos con mucho orgullo y sobre todo con el respeto para devolveros todo ese apoyo en trabajo y en mucho más trabajo, que eso es lo que vamos a hacer. Y desde aquí lo queremos dejar claro, que nuestro compromiso va a ser trabajar, trabajar y trabajar, porque tenemos muchos retos por delante y lo hemos dicho durante la campaña, sabemos lo que queremos hacer y sabemos cómo hacerlo y esto lo vamos a seguir manteniendo. Queremos apostar de manera decidida por unas políticas progresistas que den respuesta y sobre todo que rompan la parálisis en la que Gasteiz está involucrada ahora mismo. Tenemos el rumbo y sabemos hacia dónde queremos ir. Proyectos y respuestas, algo que otros no pueden decir. Y la propia ciudadanía lo dijo en las urnas, que quería un cambio, que quería progreso, que quería avance. Se ha visto tanto en Gasteiz como en Euskal Herria. Y en Gasteiz hemos tenido la oportunidad de hacer un gobierno progresista, de un gobierno amplio que dé respuestas. Pero PNV y PSE han dicho que no.
han dado la vuelta, se han bloqueado porque no quieren hacer ese cambio. Y además lo han hecho dados de la mano de la derecha más extrema, de ese PP que gestiona con Vox. Solo por no perder su asiento. Frente a los derechos de la ciudadanía, otros tendrán que saber a cambio de qué se venden, que lo tengan claro. Nosotras tenemos claro que vamos a seguir trabajando, que vamos a seguir trabajando para consolidar este nuevo cambio de ciclo. Y lo vamos a decir, lo hicimos el 28 y el 23 de junio volveremos a hacerlo, porque hoy no ha cambiado nada, hoy es un nuevo comienzo. Y frente a quienes se abracen a esa derecha más reaccionaria del PP, Vox, nosotras vamos a seguir abrazándonos a los derechos de la ciudadanía, a trabajar por mejorar su vida y, sobre todo, a lograr bienestar para todas las personas que así lo necesitan. Y tenemos claro, si volvemos la vista atrás, hasta ese 28 de mayo, tenemos claro que hemos hecho un buen trabajo, que todas hemos hecho un buen trabajo, que lo hemos hecho porque hemos hecho por lo que creíamos, porque nos lo hemos dejado la espalda para poder hacerlo y lo seguiremos haciendo, porque esta es nuestra manera de hacer las cosas. Beti esaten dugu, EH Bildu herriaren eta herritarren mesedera egongo da beti, eta hori da gure marka. Y como os lo decía, aquí no acaba nada, aquí comienza todo. Os lo digo, estamos en un momento de cambio, de subida, y el próximo 23 de julio lo vamos a volver a demostrar. Vamos a llevar a Iñaki a Madrid, y no nos vamos a conformar solo con eso. También vamos a llevar a Maider y hasta Rona hasta Madrid. Gero eta gehiago gara, eta gehiago izango gara. Zailtasunen aurrean, guk aurrera egiten dugu beti. Izan genuen, egingo genuela, esan genuen, eta egin dugu. Eta uztailaren 23an, berriro egingo dugu, ez ahaztu. Y como os he dicho, es momento de celebrar, porque tenemos muchísimo que celebrar. Tenemos que celebrar nuestra gran capacidad. ¿Y cómo mejor se celebra que con un brindis? Así que esperad unos segundos, que vamos a hacer un super brindis todos juntos, porque tenemos mucho para celebrar.